No, es que sí que me suena, pero no. Y me suena porque mi padre se dedica a la ganadería y tal, pero es que no sé. ¿Sabes lo que es troje? Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. Estamos en plena cosecha del cereal, un año atípico en lo que a climatología se refiere, que ha provocado algún que otro problema en las explotaciones. Visitamos la almazara experimental del Instituto de la Grasa, donde hacen un trabajo de investigación para mejorar la calidad del aceite de oliva virgen extra. El 40% de la tierra de la Unión Europea se dedica a la producción agrícola según una encuesta de Eurostat. Antes de ser recolectado, antes de llenar de color nuestros campos, antes de formar parte de nuestra tierra, cada uno de nuestros alimentos fue semilla. Pero, ¿qué sucede antes de ser semilla? Y, por supuesto, te traemos los precios que más te interesan. Todo esto y más en Directo al Grano. Hola, bienvenidos una semana más a Directo al Grano. Ya sabéis que es un programa de campo hecho desde el campo y eso quiere decir que si vosotros tenéis frío, nosotros tenemos frío, si vosotros tenéis calor, nosotros tenemos calor, si llueve nos mojamos y la verdad que si toca disfrutar de un día de verano con mucho calor pero precioso, pues aquí estamos hablando de agricultura, de ganadería, de desarrollo rural desde el campo, que es desde donde hay que hablar de todas esas materias. Como habéis visto en el sumario, mucho trabajo por delante, así que no me entretengo más, arrancamos no el tractor, sino la cosechadora, porque hoy nos vamos a ir directamente a cosechar cereal para ver cómo se está dando la cosecha a estas alturas de verano. Vamos a verlo con Joaquín. Aunque con algo de retraso, pero fiel a su cita anual, el mes de julio asiste a la cosecha del cereal. Empezando por el sur de España y acabando por el norte, las cosechadoras trabajan sin descanso para que el grano quede almacenado lo antes posible y evitar sustos derivados de la inestable climatología estival. Estamos actualmente pues con la campaña de cereales a pleno rendimiento y bueno, pues estamos, como estáis viendo, cosechando una cebada plane de dos carreras. En el proceso del cuajado del fruto, pues como vemos, pues ha sido bastante bueno y con un buen peso específico que se le ve al grano. Siempre se ha dicho que nunca llueve a gusto de todos y este año es un claro ejemplo de este dicho popular, ya que a pesar de lo mucho que el campo español necesitaba el agua, en determinadas zonas el exceso y las bajas temperaturas han provocado algún que otro problema a la hora de organizar los diferentes cultivos de la explotación. Estamos teniendo problemas, pues ahora de empezar la cosecha, parece que la cosecha está, hay granos verdes, hay que esperarse, hay rebrote de cereal y hay malas hierbas que han tenido nascencias posteriores a los tratamientos de herbicida, y un poco por la desigualdad de la uniformidad de la cosecha que estamos teniendo para recolectar. Tras un año complicado en lo meteorológico, llega el momento de la verdad, cuando entra la máquina en la parcela y empieza a cosechar, dando los primeros rendimientos por hectárea y determinando si merece la pena continuar o, por el contrario, es preferible desistir y pasar a otra parcela que se encuentre en mejores condiciones. O sea, estamos teniendo cebadas muy buenas, con rendimientos entre 5 o 4.000 kilos hectárea secano, que son rendimientos muy buenos para las zonas que trabajamos nosotros de Castilla-La Mancha, pero igualmente está habiendo cebadas de 1.500 kilos o 1.000 kilos o 2.000 debido a eso, a las malas nascencias, a las lluvias tardías que ha habido este año tanto en otoñada como luego en primavera. Entonces una desigualdad en cuanto a los rendimientos pues muy grande, no hay una unificación de rendimientos. ¿Sabes lo que es troje? ¿Sabes lo que es? Te voy a hacer quedar mal, no la conozco. Tiene mucho morro. No tengo ni idea, ¿no sabes nada vosotros que dices por aquí? Ni idea. Primera vez en mi vida que la escucho. Si quieres puedo decir eso. Pues mira, una cosa no más que hacer, ¿eh? Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. Y como veis, ahí tenéis la cita obligada de todas las semanas con nuestra palabra escondida, troje. Es la que os proponemos esta semana, que nos la ha enviado Víctor Martín desde las Navas del Marqués, en la provincia de Ávila, en Castilla y León. Así que muchísimas gracias, Víctor. Todos los demás, ya sabéis, no tenéis más que enviarnos esas palabras escondidas a directoalgrano@cadenalocal.tv o un mensaje al teléfono 686-813538 y allí, pues entre todos, conseguiremos que en cada Directo al Grano
tengamos una palabra escondida menos y una palabra recuperada más. Continuamos aquí camino en Directo al Grano y lo hacemos con una noticia que tiene que ver, aunque de forma indirecta, con la agricultura, la ganadería, con toda la producción y sobre todo tiene que ver con la población europea en general. La Unión Europea va a someter a consulta la conveniencia o no de cambiar el horario. Ya sabéis que durante dos periodos al año, dos veces al año, hay un cambio de horario para, en principio, pues optimizar las horas de luz, para que haya una disminución energética, para que, bueno, pues digamos que todo se vaya adaptando a las nuevas horas de luz que presenta cada día. Todo esto con las nuevas tecnologías, pues la verdad es que ya se ha quedado algo desfasado y son muchas las personas ya que dicen que es preferible mantener el mismo horario durante todo el año y no andar cambiando, porque parece ser, yo ahí no me voy a meter, tampoco tiene grandes ventajas ya el hacer esos cambios. En cualquier caso, han puesto a disposición de todos los ciudadanos, los que quieran opinar, un formulario en cualquier página que entréis de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, seguro que tenéis ahí el enlace, para que opinéis y digáis lo que os parece el tema del cambio de horario. Yo ya conozco unos cuantos que han opinado que no quieren cambios de horario, que quieren tener todo el año el mismo horario. Esto va a estar disponible hasta el día 16 de agosto, así que si estáis interesados, pensároslo bien, meditadlo y antes del 16 de agosto cumplimentáis ese formulario. Y bueno, y veremos a ver en un tiempo razonable si nos hacen caso, si no nos hacen caso, si seguimos con esos dos cambios de horario al año o si por el contrario nos mantenemos siempre con la misma hora. Aquí en Directo al Grano nos dará igual un horario que otro porque seguiremos hablando de campo desde el campo, que eso es lo que realmente nos importa. Y ahora nos vamos a conocer una almazara experimental. Una almazara que pertenece al Instituto de la Grasa y que por medio de un vídeo del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, vamos a conocer su funcionamiento y las actividades que desarrollan y los servicios que ofrecen a todos los productores y a todos los interesados. El Instituto de la Grasa es un centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que se dedica a la investigación de productos agroalimentarios en general y en particular de todo lo relacionado con la calidad, composición del aceite de oliva, el aceite de oliva virgen y de grasas también en general. Como almazara experimental, aquí puede tener acceso cualquier tipo de agricultor o de productor que quiera obtener un aceite de oliva virgen extra de calidad. Puede ser que tengamos un trabajo relacionado con agricultores y puede ser que tengamos trabajo relacionado con industriales que quieran probar cualquier tipo de maquinaria, de sensores, de coadyuvantes tecnológicos que tienen en esta almazara su sitio para poder experimentar y hacer un trabajo de investigación en colaboración con ellos. Podemos desarrollar proyectos de investigación para cualquier tipo también de elemento o equipo que pueda suponer una mejora, tanto en la cantidad de aceite que se pueda obtener como en la calidad de ese aceite que se pueda obtener. Hemos trabajado, digamos, con muchos técnicos que nos vienen de fuera, que vienen aquí a aprender y a que los asesoremos también de cómo realizarlo. Igualmente nosotros nos hemos desplazado también digamos, a la divulgación y a aumentar, digamos, el conocimiento in situ, de donde tengan el problema, digamos, ¿no? Y aparte de eso ya es formación a todos los niveles, tanto de divulgación a nivel colegios, institutos, escuelas de hostelería, personas del sector, cooperativas, que nos hace estar siempre, digamos, en plena formación durante todo el año. Yo el futuro, lo que me gustaría ver es que en las almazaras se trata el producto, el aceite de oliva virgen, como lo que es un producto de altísima calidad. Que el porcentaje de aceite de oliva virgen extra que se obtiene en España y se incrementa. De forma que eso sería una buena señal, lo que querría decir que el consumidor también lo aprecia y lo consume. Un producto en el cual nos puede dar muchos beneficios, no solo desde el punto de vista de salud, sino también de disfrute sensorial. Simplemente decir que la almazara experimental está a disposición de todo aquel que quiera venir a conocerla y que bueno, que nosotros ponemos el máximo cariño, empeño y tecnología para que la calidad del aceite sea la máxima posible. Música.
Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. El trigo blando panificable baja esta semana. Su precio es de 177,42 euros por tonelada. La cebada pienso también baja, su valor es de 162,74 euros la tonelada. El maíz grano aumenta su valor, que ahora es de 183,43 euros la tonelada. El albaricoque sube, se cotiza en 60,19 euros los 100 kilos. El melocotón también al alza, se coloca en 54,52 euros los 100 kilos. La cereza sube y ahora su valor es de 104,78 euros los 100 kilos. El calabacín también al alza, su precio es de 26,40 euros los 100 kilos. El melón sube y ahora se valora en 31,44 euros los 100 kilos. La sandía baja, ahora su precio es de 13,73 euros los 100 kilos. La patata disminuye su valor, que ahora es de 35,10 euros los 100 kilos. Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. Bueno, ya sabéis que aquí en Directo al Grano tenemos dos constantes en el programa. Una, que el programa, por supuesto, se hace desde el campo, eso es innegociable. Y otra, que también es innegociable, que defendemos siempre al productor. Y una buena forma de hacerlo es defendiendo, buscando, demandando un precio en origen digno. Ahí acabáis de ver esa primera entrega de precios agrarios, la correspondiente a los productos agrícolas. Y si veis un poco el precio que se cobra en origen y luego a cuánto compráis vosotros determinados productos, veréis que muchas veces hay unas diferencias enormes, ¿no? Pues eso es lo que hay que poco a poco ir disminuyendo. No quiere decir que la distribución no tenga que ganar su dinero, por supuesto que sí, pero yo creo que lo que también tenemos que tener claro es que necesitamos a los productores en el campo por muchas cuestiones y para ello necesitamos que cobren un dinero digno. Por tanto, lo lógico, lo suyo sería que el precio empezara a formarse de abajo hacia arriba y no que se forme, como se está formando en muchos de los productos que habéis visto, de arriba hacia abajo. Yo creo que eso es una cuestión que tiene que cambiar, que poquito a poco ha ido mejorando, no hay que ser tampoco negativos, ha ido mejorando, pero que tiene que mejorar todavía mucho, mucho más. Así que aquí estaremos en Directo al Grano, atentos a todo lo que ocurra con la materia de los precios. Y llega el momento de hablar de PAC. Ya sabéis que hablar de PAC en Directo al Grano es hacerlo con el apoyo del Banco de Santander, un banco que con su red de oficinas, con su experiencia, con sus productos específicos para el campo, siempre está a nuestro lado, también a la hora de tramitar la PAC, precisamente porque en Santander Agro son conscientes de que nos estamos jugando buena parte de nuestro dinero, buena parte del trabajo del año y buena parte del futuro de la explotación. Así que con eso no se puede bromear. Hoy vamos a conocer mejor, a través de una encuesta de Eurostat, cómo son las explotaciones agrarias europeas, ¿no? Si son grandes o pequeñas, cómo se reparte la producción, cómo se reparte la superficie, si tenemos agricultores jóvenes o agricultores mayores. Todas ellas son preguntas muy importantes a la hora de conocer la rentabilidad de las explotaciones y también a la hora de repartir la PAC. Vamos a verlo. El 40% de toda la superficie de terreno en la Unión Europea se dedica a la producción agrícola, según encuesta de Eurostat. De la misma se desprende que las explotaciones agrarias más grandes, de 50 hectáreas o más, son más comunes en Luxemburgo, Francia, Reino Unido y Dinamarca. En cuanto a la edad de los agricultores, únicamente el 11% de los titulares de explotaciones agrarias en la Unión Europea eran jóvenes de menos de 40 años de edad, mientras que una tercera parte tenían 65 años o más. Los agricultores más jóvenes son los que cuentan con explotaciones agrarias de mayor dimensión, más ganado y más ingresos que los más mayores. España representa el 9,2% de las explotaciones agrarias de la Unión Europea, por detrás de Rumanía, Polonia e Italia. De ellas, solo un 10,8% cuenta con 50 hectáreas o más. En definitiva, esta encuesta pone de manifiesto que la actividad agraria europea se caracteriza por un escaso relevo generacional, donde una pequeña parte de productores acapara un elevado porcentaje de hectáreas y, por tanto, de la producción,
quedando el resto de la superficie agrícola útil muy diseminada y con explotaciones de poca superficie, con una comprometida rentabilidad. ¿Sabes lo que es troje? No tengo ni idea. No me suena nada. ¿Será algún instrumento para cosechar o algo? No lo sé. A lo mejor... No, es que sí que me suena, pero no. Y me suena porque mi padre se dedica a la ganadería y tal, pero es que no lo sé. No lo sé. Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. Bueno, pues ahí lo tenemos. Troje es la palabra escondida que os proponemos esta semana y que al final del programa pues pasará a ser de palabra escondida a palabra recuperada, como cada semana, desde hace más de 100 y pico programas que ya llevamos aquí en Directo al Grano y que aprovecho para daros las gracias por estar cada semana allí detrás, viendo, escuchando y colaborando con nosotros en recuperar estas palabras escondidas. Continuamos camino y lo hacemos con una iniciativa que presenta ARBI, la cooperativa de armadores del puerto de Vigo, relativa a que la nutrición, la asignatura de nutrición, sea obligatoria en primaria y en secundaria. Una iniciativa que han secundado pues asociaciones desde el sector primario, de productores, de agricultores, de ganaderos. También ha secundado, por supuesto, la industria agroalimentaria, los chefs, los grandes cocineros, el sector de la gastronomía, de la alimentación y también los padres de alumnos. ¿Qué se busca con ello? Bueno, pues se busca divulgar, se busca que nuestros hijos, nuestros nietos, conozcan mejor lo que tienen que comer, de dónde viene, cómo se hace, cuánto pueden comer de cada cosa, en definitiva, que equilibren su dieta para estar sanos, para combatir un mal del siglo XXI, que es la obesidad. Precisamente para combatir eso es para lo que queremos tener esa asignatura en primaria y en secundaria. Yo ampliaría, no solamente la dejaría en nutrición, sino que también daría por lo menos nociones de lo que es la agricultura, lo que es la ganadería, lo que es la pesca, precisamente para que nuestros jóvenes también sepan de dónde vienen esos alimentos y valoren el trabajo de los productores a la hora de que lleguen esas comidas, esos alimentos a casa, pues de una forma segura, de una forma saludable y de una forma pues en cantidad suficiente. No es fácil y es interesante que conozcan todo el ciclo para que valoren y decidan, que yo creo que es interesante. Pero en cualquier caso, Directo al Grano, desde luego, se une a esa iniciativa y pide también que esa asignatura sea parte de las asignaturas obligatorias en primaria y en secundaria. Continuamos aquí, en Directo al Grano, conociendo más de campo. Y el campo no siempre está aquí. También hay muchas cuestiones que se dirimen en los laboratorios, en las oficinas, que tienen que ver con el campo. Por eso hoy vamos a visitar la Oficina Española de Variedades Vegetales, un organismo perteneciente al Ministerio de Agricultura que lo que hace es velar por la calidad de las semillas, y no solo por la calidad, sino también por la autenticidad. Vamos a verlo. Antes de ser recolectado, antes de llenar de color nuestros campos, antes de formar parte de nuestra tierra, cada uno de nuestros alimentos fue semilla. Pero, ¿qué sucede antes de ser semilla? Las semillas dan origen a la vida vegetal y también a la nuestra. Son el primer eslabón en una actividad que forma parte de nuestra historia, de nuestra economía y paisajes, la agricultura. Pero el mundo evoluciona, y con él, la agricultura precisa variedades vegetales avanzadas que se adapten al medio ambiente, al clima, a la tierra donde se cultiven y, sobre todo, a las personas que las disfruten. Para regular, proteger y asegurar la calidad de las semillas y de las plantas de vivero, nace la Oficina Española de Variedades Vegetales, la OEVV. Nuestra función es cubrir todo el ciclo, desde la obtención hasta la comercialización, teniendo en cuenta la conservación de nuestros recursos fitogenéticos y conocimientos tradicionales, con un sistema integral que nos ayuda a cosechar los mejores resultados para los agricultores y para toda la sociedad. La OEVV gestiona el registro de variedades protegidas y el registro de variedades comerciales. Cuando se crean nuevas variedades vegetales que cumplen con los requisitos de distinción, homogeneidad y estabilidad, conforme a UPOV, estas pueden registrarse como variedades protegidas. Obtenerlas exige una gran inversión en investigación y recursos. Por eso este tipo de registro otorga derechos a su obtentor durante 25 o 30 años y permite a su titular explotarlas en régimen de monopolio exclusivo. Este sistema le ayuda a recuperar la inversión y fomenta el impulso de nuevos programas de mejora vegetal.
las variedades vegetales de un gran número de especies de interés agrícola se inscriben en el Registro de Variedades Comerciales. Es un requisito obligatorio para que puedan producirse y comercializarse en España y en la Unión Europea. Para inscribir una variedad vegetal en cualquiera de los dos registros, es necesario realizar los ensayos de DHE, que deberán ser oficiales y efectuarse en los centros especializados que contrata la OEVV según protocolos internacionales. En las especies agrícolas, también se comprueba su valor agronómico e industrial. Así, aseguramos que mejoran las variedades ya registradas, evaluando parámetros como su rendimiento, su calidad y su sensibilidad a las plagas y a enfermedades. Para ello, se comparan en campos de ensayo con variedades testigo. El sistema de registros ayuda a mejorar la oferta de semillas y de plantas de vivero para que los cultivos sean más productivos y se adapten a las necesidades de los agricultores. Además, ofrecen garantías para toda la cadena alimentaria y aseguran una mayor sostenibilidad medioambiental. La producción y la comercialización de semillas y plantas de vivero se regula a través de la Ley 30/2006 y de otros reglamentos específicos. Con ello, garantizamos que el material vegetal de reproducción tiene la calidad y sanidad que se exige en la Unión Europea y, por supuesto, en España. Los productores de material vegetal de reproducción se encuentran registrados en el Registro Nacional de Productores de Semillas y Plantas de Vivero. El sistema de certificación de semillas garantiza la calidad de la semilla en origen basada en factores como la homogeneidad, la pureza específica y varietal, la germinación, la sanidad o la humedad. La semilla certificada también viene avalada por su trazabilidad, lo que ofrece al agricultor confianza y la seguridad de una buena cosecha. La semilla debe comercializarse en lotes homogéneos y correctamente identificados. Para ello existen requisitos específicos de precintado, envasado y etiquetado. Además, se establecen diferentes categorías para el comercio que se distinguen por el color de su etiqueta. En el proceso de certificación intervienen los técnicos de las comunidades autónomas y, en el caso de que la semilla tenga como destino un país extracomunitario, el MAPAMA. En este caso, se denomina certificación OCDE. El proceso se completa con otros controles oficiales de calidad, tanto en los campos de producción de la semilla destinada al comercio como en la que ya está en comercialización. El material de reproducción de las plantas frutales, plantones y especies que se reproducen de forma vegetativa se somete al control oficial de la OEVV y de las normativas europea y nacional. Los plantones certificados se obtienen a partir de una cadena escalonada de producción. Todos los niveles de producción que permiten llegar desde la planta madre inicial hasta el plantón certificado son controlados directamente por las autoridades competentes de las comunidades autónomas. Estas garantizan que se han hecho todas las inspecciones y analíticas que marca la normativa. Las comunidades autónomas también comprueban la identidad varietal en todo el esquema de certificación de los plantones de frutales. Estos análisis exhaustivos hacen que este material ofrezca las máximas garantías de identidad y estado sanitario. Para identificar esta categoría en el mercado, se utiliza una etiqueta azul, avalada por los servicios de inspección de las comunidades autónomas. Las semillas y las plantas de vivero certificadas ofrecen una garantía al agricultor de identidad varietal, calidad sanitaria y agronómica. Por eso es un elemento de gran valor para los agricultores que la utilizan en todos sus cultivos, debido a la seguridad que ofrece su control oficial. Cuando hablamos de semillas y de plantas, hablamos también de su historia, porque todas ellas tienen una base biológica, que es a la vez la base de nuestra alimentación y de la de las próximas generaciones. Desde la OEVV tenemos el compromiso de conservar este patrimonio a través de lo que establece la Ley de Semillas, Plantas de Vivero y Recursos Fitogenéticos. Con la Ley de Semillas se regula su gestión y su protección, se promueve su utilización sostenible, se amplía la base genética de los cultivos y se fortalece la investigación. Nuestro objetivo es conservar y desarrollar los conocimientos tradicionales de interés para estos recursos que no solo forman parte de la agricultura, sino también de nuestra cultura, porque su valor es incalculable para nuestros ecosistemas, para el desarrollo agrícola y para la seguridad de los alimentos que consumimos. La seguridad alimentaria de hoy y de las próximas generaciones depende de un uso regulado de nuestras semillas y plantas de vivero. La OEVV tiene la misión de asegurar que la producción de semillas y plantas de vivero responda a las demandas de la sociedad en cuanto a calidad, seguridad, compromiso con el medio ambiente y lucha contra el cambio climático. Hoy tenemos en nuestras manos las semillas de un gran proyecto que el día de mañana seguirá dando sus frutos.
La ternera de entre 180 y 300 kilos sube. Ahora su precio está en 388,68 euros los 100 kilos de canal. El cordero entre 12 y 16 kilos se estabiliza en 519,50 euros los 100 kilos de canal. El porcino con más del 60% de magro clase S sube. Su precio es de 156,13 euros los 100 kilos de canal. El lechón de 20 kilos disminuye y ahora se cotiza en 33,17 euros la unidad. El pollo con el 83% de rendimiento sube su precio. Ahora es de 175,20 euros los 100 kilos de canal. Los huevos clase M bajan. Ahora cuestan 59 céntimos la docena. El conejo joven de 1,8 a 2,2 kilos vivo continúa estable. Su precio es de 173,65 euros los 100 kilos. El suero de leche en polvo sube. Esta semana se coloca en 70,92 euros los 100 kilos. Hace unos minutos comentábamos lo importante de conseguir que nuestros jóvenes den valor a lo que comen, ¿no? Que sepan el trabajo que lleva, que valoren ese trabajo de los agricultores y de los ganaderos, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Pues precisamente para valorar un precio digno en origen. Yo siempre voy a lo mismo, pero es que creo que es la cuestión más importante en el medio rural y su principal problema, ¿no? Esas rentas tan bajas, esos precios tan bajos son los que al final han hecho que la población se vaya a otros sitios a trabajar y a vivir y al final no vuelvan a los pueblos. Si nosotros conseguimos que la actividad agraria esté valorada, que el precio en origen vuelva a ser digno y podamos vivir de esa actividad, yo creo que resolveremos de una tacada muchos de los problemas que tiene el medio rural. Así que es importante valorar ese trabajo, valorar los productos para reconocer un precio digno en origen. Y también es importante cada semana recuperar esas palabras escondidas que llevamos haciendo aquí desde el primer día que se estrenó Directo al Grano. Y hoy le toca el turno a Troje, así que le quedan unos segundos para pasar de ser palabra escondida a palabra recuperada. Vamos a verlo. Troje, espacio limitado por tabiques para guardar frutos y especialmente cereales. Bueno, pues ahí lo tenemos. Troje ya ha dejado de ser palabra escondida, ya es palabra recuperada. Y ha sido todo gracias a vosotros, gracias a los amigos que envían esas palabras y gracias al equipo de Directo al Grano, que cada semana sale a grabar todas vuestras impresiones y que poquito a poco nos dan idea de lo que se sabe y no se sabe de cada una de las palabras. La semana que viene no habrá palabra escondida porque este es el último programa de la temporada. Volveremos en septiembre y lo haremos pues llevando un trocito de campo a cada uno de vuestros hogares, como hemos estado haciendo desde que iniciamos la andadura de Directo al Grano. Así que a partir del primer lunes de septiembre nos tendréis otra vez Directo al Grano, pues hablando sobre todo de campo, desde el campo, y sobre todo, ya sabéis, muy importante hacerlo con las botas puestas bien limpias y bien atadas para evitar traspiés también en el mes de septiembre. Y como siempre os decimos antes de finalizar el programa, también antes de finalizar la temporada, al menos tres veces al día, estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos y vayamos donde vayamos, necesitamos a un agricultor, a un ganadero o a un pescador, así que cuidemos de ellos, que sin duda se lo merecen. Que tengáis un buen día de campo, de mar y que tengáis un buen mes de agosto.